Buenas tardes. A nombre del rector de la universidad, doctor Francisco Javier Espinosa Romero, y la directora general de Asuntos Estudiantiles, la doctora Angélica Pastora Nieto Chávez, les damos la más cordial bienvenida. Agradezco el apoyo del Departamento de Relaciones Públicas y a ustedes, nuestros alumnos, padres de familia, docentes administrativos y público en general que hoy nos acompañan. La Dirección de Asuntos Estudiantiles UNINTER, les agradecemos su presencia. El día de hoy les traemos esta conferencia Omisión de Cuidados dirigido a padres de familia, impartida por la licenciada Yumaira Abigail González Trujillo, adscrita al área de seguridad escolar del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, a quien le cedo este espacio y los invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios para al finalizar ser respondidas. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos que están conectados. Agradecemos, la verdad, siempre a UNINTER por estar interesados en estos temas. Sobre todo, ¿no? Lo hacemos con la finalidad de poder contribuir a brindar algunas herramientas, ¿no? Algunas herramientas para mamás, para papás, algunos tutores, acerca de la educación de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Que es tan importante. Sabemos que nadie nos enseña a ser mamás, nos enseña a ser papás y vamos aprendiendo con base de la experiencia, ¿no? Pero aquí sí es algo importante, pues bueno, no cometer algunos errores y sobre todo también conocer que hay una cuestión jurídica, ¿no? Que también nos sanciona. Pero más que nada, en hablar de eso, se trata de sensibilizar, ¿no? Aprender de algunas cuestiones que vivimos, que pasamos y bueno, qué mejor ser mejores padres, ¿no? Bueno, pues vamos a dar inicio con el tema que se llama omisión de cuidados. ¿Sí? ¿Me ayudan a proyectar, por favor? Y bueno, hablando sobre la omisión de cuidados, interactuar, espero manden aquí sus preguntas para poder hablar acerca de esto. Y bueno, también no solamente hablamos de omisión de cuidados dentro de estos temas, pues hablando desde la crianza positiva, ¿no? E incluyen muchísimos otros temas más, ¿no? Hablando desde también el manejo de emociones como mamás o como papás, porque no siempre, pues bueno, les enseñamos a nuestras hijas, a nuestros hijos a cómo controlar esas emociones. A veces algunos papás somos muy explosivos, ¿no? Muy enojones o no sabemos ser tolerantes inclusive. Entonces, pues bueno, yo creo que cada papá, cada mamá que nos está escuchando, sabemos que pues, nuestros hijos son de diferente personalidad y a veces nos cuesta un poquito pues, trabajar. Cuando tienes uno, pues bueno, con el niño o la niña. Pero cuando tienes varios, pues bueno, no, son diferentes personalidades aquí que tenemos que aprender y que no la educación es la misma de uno al otro, ¿no? Y bueno, pues aquí es parte del aprendizaje. Omisión de cuidados. ¿Qué es omisión de cuidados? La siguiente, por favor. En el Código Penal para el Estado de Morelos maneja el tema de omisión de cuidados, en donde también tenemos, bueno, a base de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pues bueno, también abarca acerca primero de quiénes son, ¿no? Los que, de los que estamos hablando. Hablando de niñas, niños y adolescentes, pues bueno, aquí se les reconoce que a partir de los 18, menores de 18 años, perdón, tienen el derecho a ser protegidos, a desarrollarse y participar activamente en la sociedad. Entonces es algo muy, muy importante, fundamental conocer primero que tenemos una convención internacional que México ha firmado, ¿no? Es parte de esta convención. Y bueno, también aquí el hecho de hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues bueno, a veces se nos olvida, ¿no? Creemos que nada más nuestra responsabilidad es darles de comer y punto, cuando existen pues, muchísimas cuestiones, ¿no? Hasta aquí, para la parte emocional, pues bueno, es fundamental. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del Código Penal señala en el artículo 132 qué es la omisión de cuidado. Y bueno, también hablar que dentro de nuestro Código Familiar para el Estado de Morelos establece que los padres pueden perder también la parte de sus hijos, ¿no? Es muy importante porque a veces creemos que algún descuidito, algunas cuestiones que hacemos en estas omisiones, pues no creemos que traigan consecuencias. Pero bueno, sí es importante reconocer que existen pues algunas situaciones ahí legales que de verdad, a mí me ha tocado ver algunas situaciones me tocó en un momento ver un juicio contra unos papás por una omisión, ¿no? De una niña y aquí
fue una situación en donde hubo, aparte de la omisión, pues bueno, ya directamente no se le sanciona como omisión, sino como homicidio calificado. Y bueno, resulta que la niña es golpeada demasiado y el papá está viendo, el papá nunca hizo nada, la niña la tiran de las escaleras y bueno, la niña fallece, ¿no? Y aquí, pues bueno, una es por participar, ¿no? También es parte de algunas sanciones que no solamente quedan tanto en la omisión, sino pues ya en otros delitos graves. Y bueno, el que abandone, aquí en el artículo 132 maneja que al que abandone a una persona incapaz de vivirse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla. Y ya aquí también nos maneja que la sanción sería de 1 a 3 años de prisión. Si en el abandono resulta la muerte o lesiones, se aplican las penas correspondientes, bueno, a homicidio calificado, que es lo que les comentaba, o lesiones calificadas, dependiendo. Y bueno, también dentro de este Código Penal, en el artículo 133, maneja que el que teniendo la obligación de hacerse cargo de una persona incapaz de cuidarse por sí misma, le entrega una institución a otra persona incumpliendo la ley, contraviniendo la voluntad de quien se le confió y o sin aviso a la autoridad judicial competente. Aquí que estamos hablando, en muchos casos también hemos visto cómo los niños y las niñas o los adolescentes se quedan a cargo de la abuelita, ¿no? Se quedan a cargo de algún familiar o de algún vecino, algún amigo, etc. Y bueno, aquí también estamos viendo parte de algunas sanciones que pueden existir. Y les digo, y a mí me gusta darle algunos ejemplos, porque de verdad lo vivimos a diario. Vamos en el estado de Morelos a diferentes lugares y bueno, tenemos ahí nuestros libros de experiencias, ¿no? Y en uno de ellos, pues, platicaba con una persona que nos coordinamos para hacer algunas actividades y me decía, en este municipio, en la zona oriente, que es muy, muy lejano y además, pues, también se rigen por usos y costumbres, pues, la chica, una niña de 10 años, la dejó la mamá, se fue con otra persona y, bueno, la niña ya no tenía con quién quedarse, se fallece la abuelita. Y la recoge una vecina, ¿no? Le da pues la escuela, la tiene que estar atendiendo porque la ve sola, ¿no? Pero ahí te das cuenta, la mamá la abandona, se va y ya no se hace cargo de esta pequeña que ahorita ya va para la preparatoria. Entonces, pues bueno, hay algunos casos que son muy extremos, algunos otros no, porque también vamos a poner algunos ejemplos de algunas omisiones que sin querer yo creo que todas y todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Y bueno, ya al menos conociendo esto, pues vamos a entender que no debemos de cometer estas acciones. Y bueno, para seguir continuando, vamos a proyectar un video. Si me apoyan aquí con el primer video, en donde hablamos también acerca de que pues, los niños y las niñas van aprendiendo dependiendo de lo que tú vas haciendo, ¿no? Son tus acciones las que se reflejan en ellos, en ellas. A veces decimos, es que los niños son muy enojones, ¿no? O es que no me hacen caso, o es que esto y el otro y el otro. Pero bueno, también tiene muchísimo que ver, pues, cómo estamos criándolos en casa. Si tú les estás dando mucha permisividad, si tú también no hay alguna comunicación, ¿no? Inclusive, el hecho de que no son muy, muy cariñosos o no les gusta el afecto, pues bueno, pues porque probablemente no somos muy, muy afectuosos con nuestros hijos o con nuestras hijas. ¿Sí? Entonces, ahorita esperamos que nos ayuden a proyectar el video. Si no, les digo, ¿eh? Me dicen si hay problema. Y bueno, mientras sigo hablando. Y hablando acerca de esto, bueno, en el video vamos a hablar acerca del círculo de las violencias, ¿no? Que se viven, que se van replicando y lo vamos nosotros normalizando. Y está el videito. Los miles de niños que sufren violencia en sus familias vuelven a sufrir violencia
para volver a sufrir violencia. Vos podés ayudar a detener este ciclo repetitivo. Entra ahora en www.deteneloya.org. Tu ayuda puede cambiar su futuro. Aldeas Infantiles SOS. Que la violencia no separe a los niños de lo más importante, sus familias. Ok, y bueno, esto es parte de la campaña, pero bueno, creemos que es muy importante proyectar, pues bueno, este video, si se alcanzaron a ver, ¿no? Toda la situación, el círculo de violencia que se está viviendo. Y bueno, ¿por qué ponemos el ejemplo? Pues porque también nos tocó en algún momento hablar con alguna escuela y nos decía, ¿sabe qué? Tuvimos una situación de violencia familiar, ¿no? En donde estábamos aquí en las cámaras, los niños, las niñas de preescolar, y de repente unos papás estaban en la parte de atrás y se estaban peleando, ¿no? Y empezaron a llegar a los golpes. Entonces imagínense todos los niños viendo pues esta situación, que peor es la persona que está ahí viviéndolo, ¿no? El niño, la niña que estaba ahí conectado, pues él en su clase y de repente escuchando a mamá, no pone ni atención. Mamá y papá se están discutiendo y resulta también se están golpeando, estamos aprendiendo parte de estas omisiones, ¿no? De estas violencias que estamos viviendo en la familia, estamos haciendo que ellos pues, puedan replicar estos patrones de violencia y cómo lo hemos normalizado dentro de las familias. La siguiente, por favor. Y bueno, algunos tipos de omisiones que podemos encontrar, pues está alguna que es la alimenticia, la médica, la educacional y la emocional. Y en algunos ejemplos, pues podríamos hablar sobre la médica, ¿no? Que cuando de repente el niño se siente mal y lo que le decimos es, pues tómate este tecito, ¿no? Este te va a ayudar, ese es mi abuelita, me lo daba, el de manzanilla para el dolor de estómago. Inclusive no los llevamos al médico y nosotros les estamos recetando, ¿no? Y es parte, les digo, de estas omisiones, que creemos que no es necesario un médico, pero pues hay que entender que niñas y niños necesitan atención inmediata, por muy sencillo que veamos las cosas, pues bueno, siempre es necesario no ser los doctores en casa nosotros, sino tenemos que llevarlos a donde corresponde, ¿no? Y les digo porque aquí se complicó, me acuerdo que también otro caso de un niño, un chico tenía mucho dolor de cabeza, fiebre, y eran los principios de esos años, principios de dengue, y recuerdo que el niño llegó, pero muy mal, con dengue hemorrágico. Pues bueno, el papá dijo, ay, mi hijo, te duele la cabeza, no te preocupes, ahorita con una aspirina se te va a quitar. Y le da la aspirina con coca, ¿no? Y le dijo, no se me quita. Dijo, no, tómate la otra aspirina. Bueno, el ácido acetil salicílico hace que se nos bajen también las plaquetas y el niño se estaba desangrando de la nariz. Entonces, por eso digo, no es muy, muy bueno, ¿no? A veces a nosotros mismos les hacemos daño a los chicos, ¿no? Aquí por falta de conocimiento o de X cosa, pero mejor hay que pedir apoyo a una institución médica, ¿no? A un doctor, a una doctora. Y bueno, también la educacional, a veces también dejamos la responsabilidad a los maestros, creemos que ellos son los únicos responsables de cómo son, de que si van bien y si no sacan 10 es porque la maestra no está haciendo bien su trabajo, ¿no? También es parte de nuestra educación sentarnos con ellos, hacer las tareas, empezar a ver también sus habilidades, porque no todas las niñas y los niños, pues bueno, van a ser buenos en matemáticas o en artes o en geografía, no sé, ¿no? Pero hay otros niños que desarrollan otras habilidades, entonces también debemos entender que a veces les cuesta mucho esa materia, ¿no? Y bueno, a veces los regañamos nada más sin conocer, pues bueno, que no todos tenemos esas habilidades, no desarrollamos esas habilidades para todas las materias. Ahí también es muy importante, ¿no? Sentarnos con ellos a platicar. Una parte importante también es la educación sexual, ¿no? En donde platicar sobre tus hijos, el cuidado, porque a veces también como papás, como mamás, podemos cometer esa omisión, el no decirle, cuídate tus partes íntimas, que nadie te toque, existen estos métodos anticonceptivos, o sea, toda esta parte que también deberíamos nosotros de ver más adelante. Por eso muchos niños, muchas niñas existen con enfermedades de transmisión sexual, con embarazos no deseados, y bueno, pues es una omisión que hemos realizado nosotros como papás, dejando esta responsabilidad o esta carga a los docentes, ¿no? Cuando nos compete a nosotros hablar de estas cuestiones, pues bueno, en la familia. El emocional, de repente hemos dejado a las niñas, a los niños, en donde no les damos atención, ¿no? Un abrazo. Inclusive decirle, ¿sabes qué, mi amor? Tengo 5 minutos, tal vez, ¿no? Estoy trabajando porque yo sé que todos tenemos cosas que hacer. Y bueno, estos 5 minutos tienen que ser de calidad,
¿no? Estos 5 minutos de platicar con ellos, decirles cuánto los amas, qué tan importantes son en tu vida. Porque si no, puras quejas o puros problemas, pues bueno, también los niños se van cargando con algunas situaciones. Y decimos, problemas los adultos, ¿no? Pero no, también los niños desde pequeños ya empiezan a cargar con algunas situaciones, con algunos problemitas, ¿no? Dicen que mientras más grandes, los problemas más grandes. Pero esto no quiere decir que ellos no tengan pues, alguna situación incómoda, ¿no? De repente, pues como ya se pelearon con el compañero, o con una amiguita, o X cosa, ¿no? Hay cositas ahí que de repente también por la pandemia, pues bueno, no creo que todos estamos muy contentos encerrados, ¿no? Algunos todavía estamos trabajando desde casa, muchos niños, pues era alguna manera de sentirse, pues bien, ¿no? Libres en un momento de estar en la escuela, regresamos a casa, ¿no? Esto también cambiaba nuestra rutina, pero el hecho de estar todo el tiempo en casa, en clase, comer y hacer todo en casa, pues bueno, también necesitamos atención, ¿no? Atención emocional, el decirle, pues sí, es difícil estos momentos, pero pues vamos a salir adelante, ¿no? Entonces aquí pues, son partes importantes, ¿no? La física, cuando les gritamos, cuando de repente hay golpes, ¿no? Porque no entienden. Hay cositas ahí que nosotros como papás debemos de saber, es que estamos cometiendo estas omisiones. La siguiente, por favor. Y bueno, también dentro de estas omisiones, pues bueno, ¿qué creen? Ahorita digo, porque no estamos de manera física, pero pues bueno, también nos encontrábamos en donde no había una, no los llevaban a la escuela, ¿no? De luego dejan a la niña de 12 años, de 11 años, que lleva el hermanito de 4 años al kinder, ¿no? También dejando esta responsabilidad a los menores, a menores de edad, para que cuiden a los más chiquitos. Entonces, pues bueno, ahí también estamos cometiendo unas omisiones, el mandar solos a la tienda, ¿no? De repente los han mandado hasta por ir por bebidas en embriagantes, ¿no? Ahí con los niños, ahí en las bolsitas, los vemos de repente pequeños ahí cargando que no pueden, pero bueno, también se ha visto mucho y se ha normalizado. El no supervisar también sus teléfonos, a veces muchos papás, pues bueno, tenemos la ventaja de comprarle algún teléfono a nuestro hijo o que tengan computador en casa, ¿no? Pero a veces de repente los dejamos todo el tiempo y no sabemos ni con quién están platicando, ni quiénes, ni a quiénes tienen agregados en las redes sociales, si tienen redes sociales. Y bueno, aunque digamos, nosotros no somos de esa era, necesitamos actualizarnos también, porque ¿qué creen? También existe mucho la violencia digital, ¿no? Vimos ahorita también, nos estamos atendiendo en la escuela por estas cuestiones. Son niños de primaria, en donde la niña ya está mandando sus fotografías, ¿no? Desde pequeña, y me decía una mamá, ¿sabe qué? Dice, es que yo vi esa fotografía, y dije, ¿por qué te la mando? Y me dijo mi hijo, no sé, mamá, ella de repente manda fotos, ¿no? Aunque son con ropa y todo lo que quieras, pero así comenzamos para tener algunas cuestiones de violencia digital. Entonces aquí siempre hablar sobre la intimidad personal, ¿no? En donde no debemos de mandar fotografías de nosotros a nadie, ¿no? Porque de repente pues ya hemos visto algunas situaciones aquí con la policía cibernética, en donde pues niñas y niños están involucrados en cuestiones de pornografía infantil, las otras chicas han sido extorsionadas, ¿no? En algunas escuelas, pues bueno, también se pasan las fotografías y bueno, va atentando contra su integridad de la persona. Entonces, pues sí es importante platicarlo, no revisar sus mochilas, otra cuestión, necesitamos revisar. Ahorita digo, estamos en pandemia, pero pues bueno, luego cuando hacíamos un programa de niños y niñas más seguros en revisar mochilas en algunas escuelas, que era de manera muy preventiva, sin violar los derechos de los niños y las niñas, porque se llevaba con los papás. Nosotros nada más íbamos en acompañamiento, ¿no? Explicando la situación. Pues bueno, encontrábamos la puerta del otro día o cuestiones que nunca te imaginaste que podría encontrarse en una mochila de un niño o de una niña, ¿no? En un caso, pues vimos a un niño que traía un cúter. Le preguntábamos, ¿por qué traes esto? ¿No es peligroso? ¿La escuela no te lo permite? Y bla, bla, bla. Y nos decía, es que me tengo que cuidar, dice, porque cuando paso, regreso a mi casa, hay unos muchachos que me molestan. Entonces, bueno, si nos diéramos cuenta, si fuéramos a ver a nuestros hijos, si fuéramos a traerlos, pues bueno, veríamos también el peligro en el que se pueden encontrar. No brindar esa confianza, ¿no? El no platicar, no realizar las tareas con ellos, no percibirlos de algún caso de adicción. Si yo sé que mi hijo está consumiendo alguna sustancia nociva, llámese cualquier droga, lícita o ilícita, pues bueno, aquí también es importante buscar los lugares en donde podemos pues, atenderlos. De hecho, nosotros estamos trabajando con salud mental y el Consejo contra las Adicciones.
en donde ellos, pues bueno, pueden asesorar a los chicos, canalizarlos, que es bien importante, ¿no? Que puedan tener esta atención psicológica, que puedan tener, pues bueno, esta atención, ¿no? Primaria. Entonces, pues con muchísimo gusto, si hay alguna situación, les brindamos los teléfonos para que ustedes puedan llamar, preguntar, digo, a veces nos da un poco de pena, pero bueno, es más pena el dejar a los niños, ¿no? El dejar a los jóvenes a que, pues, caigan en esto y ya no haya salida. También el abandono, no saber a dónde andan, luego de repente son las 10 de la noche, y bueno, no sabemos ni dónde están los chicos, andan afuera según, andan con los vecinos, andan jugando con la familia. No, necesitamos saber, si van a salir a jugar, pues hay que saber mínimo dónde están. Los hijos son muy importantes en un momento, ¿no? Al menos comunicarse, mándame tu ubicación, si ya tenemos adolescentes o jóvenes, pues bueno, que nos estén mandando su ubicación para más o menos saber en dónde se encuentran, ¿no? Es muy importante. Si uno como adulta, pues bueno, se encuentra en riesgo, imagínense un adolescente, ¿no? Una niña o un joven. No proporcionar afecto, lo que les decía, el cariño, que es algo bien importante, la familia, bueno, a veces se nos pasa, ¿no? No andamos dando este cariño, no damos esta confianza, no les decimos cuán importantes son, cuánto los amamos, ¿no? Porque es algo, pues creo que el amor es algo bien importante y que todos nos gusta recibir, que todos nos gusta que nos apapachen, ¿no? Es algo que debemos de empezar a brindar. Por favor, ¿no podría pasarla al siguiente video? Y bueno, a ver si ahorita abre el video para que podamos ver otro, que es también parte, pues bueno, de esta enseñanza, ¿no? De las principales omisiones. It looks like rain again. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Y bueno, aquí, ¿no? Con el video, nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Dicen, los niños ven, los niños observan, los niños hacen lo que están haciendo. Entonces, pues bueno, eso debemos de aprender. Ellos están absorbiendo, dicen, son como las esponjitas, ¿no? Que observen todo lo que están viendo, ¿no? Si ven a mamá decir, o papá decir groserías, palabras que no debieran, pues ellos las van a repetir, ¿no? Y lo van a normalizar. Si ven que hay golpes, pues ellos lo van a seguir haciendo. Porque a veces nos quejamos de las escuelas que existen, pues niños muy violentos, niños que están peleando, niños que gritan. Bueno, pues porque es parte de la enseñanza que tenemos en casa. La siguiente, por favor. Además, que el niño te está diciendo algo, ¿no? Algo está pasando conmigo, algo está pasando en este corazoncito o en esta cabecita, ¿no? Aún inclusive los adolescentes, cuando hay algo, cuando de repente es que no quieren hablar, no quieren decirme nada, no, es que está pasando algo. Nosotros como mamás y como papás conocemos bien a nuestros hijos. Que hacemos estas omisiones, pues bueno, es diferente, ¿no? Lo que no queremos ver. Pero siempre se ven los signos ahí que cambian. Ellos de repente dices, tú no eras así. Y de repente ya eres muy grosero o inclusive actúas raro o te veo extraño de los ojos. No sé si es necesario que nosotros estemos observando mucho ese comportamiento. Bueno, algunos signos e indicadores de negligencia en los niños, en los adolescentes, pues bueno, es una que es la falta de supervisión, ¿no? Dice que no hay nadie en casa que lo pueda cuidar o atender. También eso hemos escuchado mucho con los niños.
demuestran cambios repentinos en su comportamiento y en su desempeño escolar. También les decía, ¿no? Hay niños que son de 9, 10 y de repente esas, ¿no? Bajaron por calificaciones. Pues bueno, hay que ver qué está pasando, qué es lo que está influyendo. La falta a la escuela frecuente, que a veces no se dan ni cuenta que los niños no están asistiendo a la escuela, tienen problemas de aprendizaje y no pueden ser atribuidos a una causa física o psicológica, ¿no? No sabemos por qué, pero al niño le está costando mucho concentrarse, llega temprano a la escuela, a otras actividades. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la primaria, en el turno de la tarde, pues había compañeros que llegaban a las 11 de la mañana, ¿no? Yo no entraba a la 1:30. Entonces ahí te das cuenta también pues de que pues no hay nadie en casa o no hay un cuidado, ¿no? Un niño no puede llegar tan temprano a una escuela si pues estás en casa y te va a decir tu mamá, pues ¿a dónde vas? ¿No? Hay una supervisión. Pero en cambio, pues hubo otros también que salíamos a las 6 y los niños son las 7, 8 de la noche y ellos en la calle. Entonces, pues bueno, ahí vemos algunos signos de esta negligencia por parte de mamá o papá. La siguiente, por favor. Y bueno, también algunos se rehúsa a estar en la presencia de una persona en particular, no ha recibido ayuda para problemas físicos o médicos que se le han hecho saber a los padres, luego los maestros pues avisan, ¿no? Algo está pasando con su hijo, señor, señora, y pues los papás, no, mi hijo está bien, ¿no? Ahí viene la negación, nunca queremos ver la realidad como no lo aceptamos. Carece de atención médica o dental, no tiene inmunizaciones o lentes, si los necesita. Les digo, algunos síntomas que podemos encontrar, la ropa también, la higiene, ¿no? Podemos dar cuenta de ahí de esta negligencia, también anda pidiendo dinero, por ejemplo, ¿no? También me tocó ver, me acuerdo cuando estudiaba, préstame 5 pesos, préstame 2 pesos y todo el tiempo préstame, préstame. Entonces, pues bueno, algunas omisiones, algunos ya empiezan con sustancias nocivas, que es lo que les decía. La siguiente, por favor. Y bueno, también aquí en esto, pues negamos la existencia de la violencia. No, mi hijo está bien, o no aceptamos que está pasando alguna situación en casa, ¿no? Siempre decimos, no, pues todo bien, ¿no? Pero pues tal vez la familia se está desmoronando, se está cayendo y no queremos ver la realidad, ¿no? Pide a los maestros o cuidadores que utilicen la fuerza, no, maestro, cuéntelo si es necesario, usted castíguelo, regáñelo, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, vemos también esta omisión. Decimos que el niño o la niña es malo, que de por sí es muy grosero, que no sabe qué hacer con él, no lo puede controlar, ¿no? Entonces, igual, esta negligencia exige resultados físicos o académicos que el niño no puede alcanzar. Es otra parte que también, también encontramos en donde hay papás que les están exigiendo, exigiendo, y los niños de repente traen una presión de verdad increíble porque los van a regañar en casa porque no pueden bajar de calificación, ¿no? Y a veces queremos proyectar como papás logros que nosotros no pudimos hacer en la escuela y queremos que sean los mejores en todo. Entonces, ojo también aquí con algunas situaciones que podemos cometer. El niño dice, muestra cierta dependencia afectiva con el niño, lo necesita para satisfacer sus necesidades emocionales y exige toda su atención. Demuestra poco interés por el niño, también eso podemos encontrar, como lo que les comentaba. No asiste a las reuniones, no va a los eventos que le solicita la escuela, no está pendiente del niño y de la niña, se le manda a traer tampoco, ¿no? Creyendo que a veces pagamos nada más la colegiatura y con eso ya cubrimos pues, la educación de los niños, pues bueno, también ahí se puede ver esta negligencia. La siguiente, por favor. Y bueno, me podrían, ahorita, este es otro tema. Bueno, también quisiera preguntarles a ustedes como papás, ¿qué pasaría si en este momento a ustedes les preguntaran, ¿no? Porque a nosotros nos gusta recibir por 10, ¿no? Que los niños saquen 9, ¿no? Saquen 10, nada de panzazo 8. Todos queremos estas calificaciones buenas para nuestros hijos. Pero bueno, si aquí nosotros exigimos estas calificaciones, si yo les preguntara a ustedes como papás, como mamás, ¿qué calificación tienen? ¿O qué calificación creen que sus hijos les darían por ser papá y mamá? ¿Qué creen que les diría? Esa es una pregunta muy buena que quiero cerrar con este video, si no lo permiten. Se llama la libreta de calificaciones, ¿no? Y es para reflexionar
para saber, pues también nosotros que solamente exigimos, pero también no estamos aportando. Entonces, permítanos tantito ahorita para que se pueda proyectar este video que se llama La Libreta de Calificaciones. La Libreta de Calificaciones. Era miércoles, 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión, es obligatoria. Fue lo que la maestra escribió en el cuaderno del niño. Pues, ¿qué se cree la maestra? ¿Cree que podemos disponer del tiempo y a la hora que ella diga? Si supiera cuán importante era la reunión que tenía a las 8:30. De allí dependía un buen negocio y tuve que cancelarla. Allí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente estaba pensando cómo resolver lo de ese negocio. Probablemente podríamos comprar una nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez. Escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez? Dijo la maestra. Sí, sí, aquí estoy, contesté, pasando a recibir la libreta de mi hijo. Regresé a mi silla y me dispuse a verla. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La libreta estaba llena de puros dos y algunos tres. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndolas para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones de mi hijo. De regreso a casa, aumentó mi coraje, a la vez que pensaba, si le doy de todo, no le falta nada. Ahora sí le va a ir muy mal. Estacioné el auto y salí del carro. Entré a la casa, tiré la puerta y grité, ¡ven acá, Juan! Juan estaba en su recámara y corrió a abrazarme. ¡Papi, llegaste! ¡Qué papi, ni qué nada! Lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos latigazos le di, al mismo tiempo que le decía lo que pensaba de él. ¡Toma, toma, toma! ¡Eres un bruto, bruto! ¡No sirves para nada! ¡Me llenas de vergüenza! ¡Toma, toma! ¡Y te vas a tu cuarto! Terminé. Juan se fue llorando. Su cara estaba roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada. Solo movió la cabeza negativamente y se fue. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa me entregó otra vez la libreta de calificaciones de Juan, que estaba dentro de mi saco, y me dijo, léela despacio y después toma tu decisión. Esta decía así, libreta de calificaciones para el papá de Juan. Tiempo que dedica a su hijo y calificación. En conversar con él a la hora de dormir. 2. En jugar con él. 2. En ayudarlo a hacer la tarea. 3. En salir de paseo en familia. 2. En contarle un cuento antes de dormir. 2. En abrazarlo y besarlo. 2. En ver la televisión con él. 3. Me levanté y corrí a la habitación de mi hijo. Lo abracé y lloré. Perdóname. Quería regresar el tiempo, pero era imposible. Juanito abrió sus ojos. Aún estaban hinchados por sus lágrimas. Me sonrió, me abrazó y me dijo,
Te quiero, papi. Cerró sus ojos y se durmió. Qué duro es ver nuestros errores como padres desde esta perspectiva. Démosle el valor a lo que realmente es de valor para nosotros. Ya hasta aquí termina el video. Uh-huh. Hay muchas personas. Gracias. Y bueno, pues bueno, es para reflexionar la verdad del video. Es un poquito fuerte, tal vez por las imágenes o escuchar, pero realmente como papás, pues bueno, como mamás, también sabemos que hemos cometido algunas de estos tipos de omisiones, ¿no? De situaciones, y bueno, qué mejor que auto-reflexionar, auto-evaluarnos, ¿no? Cómo está siendo el trato con nuestros hijos, con nuestras hijas. Bueno, yo les decía, entendemos que todos tenemos que trabajar, entendemos que, bueno, no es tan fácil de que tal vez estemos todo el tiempo con ellos, pero bueno, sí es necesario tener esta comunicación, sí es necesario hablar con ellos, dar afecto, ¿no? Estar pendiente también de ellos. Entonces aquí, pues esa es una de las recomendaciones que les podemos brindar, y bueno, cualquier duda o sugerencia que tengan, con muchísimo gusto, es bienvenido. Entonces, ahorita le damos, no sé si haya preguntas, aquí con la licenciada Alejandra, pues estamos pendientes para contestar. Muchas gracias, licenciada Yumaira. Tenemos una pregunta que dice que cuando conocemos a un niño, ya sea de nuestra familia o un vecino o un amigo, que está sufriendo violencia de cualquier tipo, emocional, educativa o incluso hasta física, ¿qué podemos hacer para apoyarlo? ¿O cómo podemos hacer para apoyarlo de manera que no perjudique al niño? Ok, bueno. Pues miren, el no denunciar, para empezar, porque no queremos perjudicarlo, pues ahí está mal, ¿no? Porque está dentro de una familia llena de algunas situaciones de violencia, ¿no? Aquí la mejor es hacer su denuncia a través del 911. Aquí lo pasan directamente con la Procuraduría, y no quiere decir que en ese momento le van a quitar al niño, pero sí podemos colaborar nosotros para que exista pues alguna supervisión, para que exista también que vayan a verlos, la visita a la familia, y decir, ¿saben qué? Hay una denuncia anónima, a través del 911 voy a dar los nombres de la familia, la dirección completa, y bueno, voy a hacer mi denuncia de manera anónima, pues hasta también a través del 089, en donde voy a explicar la situación que está viviendo el niño o la niña, para que pasen esto al DIF. Digo, también no nos queremos ver involucrados, porque va a decir la vecina o la que denunció, ¿no? La familia. No. Entonces, pues hay que hacerlo de manera anónimo para que le den atención de inmediato, ¿no? Digo, aquí ya las autoridades van a ver si es necesario que el niño o la niña pues vaya a algún albergue, pero no todo. Si hay algún familiar que se quiera hacer cargo, pues podemos evitar, digo, tal vez es la preocupación, que podemos ver que algún familiar quisiera hacerse cargo pues de la niña o de la niña, ¿no? Porque aquí recuerden que es el interés superior de la niña, si es lo que nos compete a nosotros velar. Entonces aquí la mejor manera que podemos ayudar es denunciando. Recuerden 911 o 089, ¿sí? La denuncia anónima, en donde les van a dar un número de folio, y después pasando los días pueden preguntar qué pasó con esa denuncia para saber, pues bueno, mínimo que tengan la supervisión y que ellos conozcan que no pueden cometer estas acciones con el niño, ¿no? Es muy importante. La siguiente, no sé si hay alguna más. La siguiente pregunta es que si ustedes ofrecen algún tipo de ayuda psicológica o emocional, terapia o algo así, para los niños que sufrieron o que están sufriendo algún tipo de violencia. Ok, bueno, nosotros como tal no, nosotros solamente tenemos el área que lo manejamos con salud mental, parte de los servicios de salud Morelos, ¿no? Salud mental, pues lo que está haciendo es a través de sus diferentes áreas que ellos tienen, pues empiezan a dar este acompañamiento. De hecho, estoy viendo, permítanme, se los voy a proporcionar de un minutito. Nuestros acordeones. No, para que cuando surja. Está el área también de atención de salud mental. Yo creo que yo se los mando a ustedes de un inter para que lo puedan hacer público. Es el directorio de módulos de salud mental en los diferentes municipios.
pueden encontrar apoyo, ¿no? Con un psicólogo, y ahí les van a explicar, pues bueno, si existen algunos requerimientos, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos es que se dé atención de inmediato. Entonces, yo les paso con muchísimo gusto, es por parte de los servicios de salud Morelos. La verdad no les paso el número porque son muchísimas unidades médicas, ahorita lo que acabo de ver, están dentro de las diferentes jurisdicciones, que es la de Cuernavaca, Jojutla y Cuautla. Entonces, yo se los mando con muchísimo gusto ahorita a la licenciada Alejandra, para que pueda brindarles esta información. Queremos hacerlo extensivo, queremos que también, si ustedes conocen de alguna situación ahí que necesita atención psicológica, con muchísimo gusto, ¿no? Inclusive también el caso de las UNEMECAPAS, que son unidades de atención en adicciones. Entonces aquí, al parecer, sí es abierto al público, inclusive preguntar, ¿no? No perdemos nada para saber cómo poder ayudar a este joven o a este niño. La última pregunta es, nosotros como papás, habla los papás de los niños, ¿qué podemos hacer si notamos algunas actitudes raras y no sabemos si subconscientemente estamos haciendo un tipo de violencia hacia ellos? Fíjense que ahorita ya al menos si alguien como que vio algo, ¿no? Ya lo está visibilizando, es lo importante. Aquí el primer paso es reconocer que algo no está bien. Porque a veces no nos damos ni cuenta y creemos que nuestra educación o lo que estamos transmitiendo al niño o a la niña está bien, pero resulta que no es así. Entonces, si yo siento que yo lo estoy violentando, pues primero es como cuando reconoces estas de las adicciones, ¿no? Te dicen, primero reconoce tu problema. Pues aquí también la misma cuestión pasa cuando somos violentos. Hay que reconocer que hay algo en mí que no está bien y que primeramente para darle apoyo a mi hijo necesito apoyo yo. Entonces, aquí no está mal buscar atención psicológica para que nos orienten, porque recuerden que nadie nos enseña a ser papás perfectos ni mamás perfectas. Es importante ver en que el problema tal vez soy yo, no son ellos. Entonces aquí yo les sugiero que busquen apoyo por parte de alguna persona confiable, digo psicólogo, psicóloga en este caso, no de una vecina o de una amiguita. No, siempre hay que buscar ayuda profesional. La verdad nos va a ayudar un poco para también nosotros empezar a liberar pues, todo lo que tenemos. Y bueno, también para poder dar lo mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, despedimos a la licenciada Yumaira Abigail González Trujillo, adscrita al área de seguridad escolar del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana. Agradecidos por su continua y valiosa participación y por habernos compartido sus conocimientos y aportaciones con la comunidad UNINTER, dejando abierta la invitación para colaborar juntos más adelante. Los invitamos a todos a estar al pendiente, ya que más adelante tendremos otra conferencia para ustedes impartida por el Centro Estatal de Prevención Social. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buena tarde.